les digo que llegó la hora. ¡No lo soportaremos más! ¡No, no lo soportaremos más! ¡Somos fuertes! ¡Podemos tomar lo que es nuestro! ¡Son nuestras vidas! ¡Cumplamos con nuestro deber! ¡Les digo que es hora de matar a Pilato, a Herodes y al resto de esa gente! ¡Mátenlos! ¡Tendremos nuestros líderes! ¡Haremos nuestras leyes! ¡Viviremos nuestras propias vidas! Entonces creo que a Herodes y a Pilato les interesará conocer tus planes. Y sobre tus amigos. ¡Mátenlos! ¡Vamos! ¡Mátenlos! ¡Defiéndanse! ¡No tenemos por qué vivir así! ¡Espere! ¡Espere! ¡Son muchos! ¡Salven sus vidas! ¡Huyan! ¡Quédense y peleen! ¡Mátenlos! ¡Maten a esos diablos! ¡Que muera Herodes! ¡Que muera Pilato! ¡Que mueran todos los que les sirven! ¡Ya! ¡Ya te tengo! Ahora sí te vi, sucio, rebelde, asesino. Barrabás, mataste a uno de mis soldados, ¿verdad? La vas a pagar. Diste tu último discurso, Barrabás. A no ser que quieras hablar cuando cuelgues de la cruz. ¿Me escuchas, Barrabás? Eres ahora un asesino. Te está esperando la cruz. ¡La cruz! En este día de la Pascua, según la tradición, yo, Poncio Pilato, puedo dar libertad a un prisionero, el que ustedes escojan. A mi izquierda tienen a Barrabás, un conocido agitador, un incitador político y desde la semana pasada un asesino. A mi derecha tenemos a Jesús, un hombre que, de acuerdo con lo que sé, no ha hecho mal alguno. ¿No ha hecho mal? Él es la encarnación del mal. ¡Es un blasfemo! ¡Que lo crucifiquen! ¡No, déjenlo ir! ¡Él es el Hijo de Dios! ¡No escuches a esa estúpida! ¡Libera al rebelde! ¡Suelta a Barrabás! ¡Sí! ¿Quieren que me sueltes? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Por favor, tiene que salvar su vida. ¡Crucifica a Jesús! ¡Suelta a Barrabás! 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 Pero no ha hecho ningún mal. Este hombre no merece morir. ¡Crucifica a Jesús! ¡Suelta a Barrabás! ¡Crucifica a Jesús! ¡Suelta a Barrabás! ¡Silencio! Me lavo las manos de esto. Yo no seré responsable por la crucifixión de este hombre. ¡Que su sangre caiga sobre sus cabezas! ¡Crucifica a Jesús! ¡Suelta a Barrabás! 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 Primero, sus monedas, Barrabás. ¿Monedas? ¿Pides dinero al héroe de la revolución que pusieron en libertad? Soltaron a un hombre equivocado, Barrabás. Es un día triste para todo el mundo, porque salvaron su vida y no la de él. ¿Tú sabes a quién le hablas, mi niña? Este es Barrabás, el mayor líder que ha conocido nuestro pueblo. Entonces, que pague por su vino. Y ojalá que se ahogue. Y puede beber mientras que envían a la muerte al Hijo de Dios. No te preocupes. Si es el Hijo de Dios, seguramente su padre lo ayudará. ¿Qué es eso? Escucho algo. Ya se lo llevan. Debía ser usted y no a él. La niña tiene razón.
Lo menos que puedo hacer es ir a saludar al hombre que morirá en mi lugar. ¡De veras! ¡Él me salvó la vida! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Esos sucios romanos. No les basta colgarte de una cruz. Lo siento, amigo. Es mejor que seas tú y no yo. ¡No! En mi vida he sentido tanta fuerza. ¿Vienes ya, Barrabás? ¡No demores! ¡O tendré que tomarme el vino yo solo! ¡Tómatelo tú! ¡Te veré después! ¡Quieto! ¡Que no se caiga! Después de todo, es la realeza. ¡No puede estar sucediendo! ¡No maten al señor! ¡No lo maten! ¡Dejen ir a Jesús! ¡Deben crucificar a Barrabás! Romanos sanguinarios, ¿cómo los deben odiar? Cuando triunfe la revolución, yo voy a hacerlos pagar. Te gustaría verlo, ¿verdad? Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿Perdonarlos? Después de lo que te hacen, ¿le pides a Dios que los perdone? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡El velo del templo se ha roto en pedazos! ¡No! ¡No! Lo que ha pasado es cierto. ¡Mi vida es más importante que la de un tonto que pensó que era el Hijo de Dios! ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡No! ¡No! ¡No puede ser el Hijo de Dios! Puedo quitarme esos ojos de la mente. Tanta fuerza, tanta paz a la hora de la muerte. ¡Dios! ¿Eres real? ¿Era tu hijo o no? Y si lo era, ¿por qué no lo salvaste? No comprendo. Quizás si supieras más de Jesús, podrías responder esas preguntas. ¿Dios? ¿Dios? No. ¿Qué va? ¿Quién eres tú? Tranquilo, soy ayudante del sacerdote del templo, pero sé de Jesús y de sus enseñanzas. Hasta llegué a verlo. ¿Y qué crees? ¿Dirías que era el Hijo de Dios? Yo me salvé para que el Hijo de Dios fuera crucificado. Solo sé que a los sacerdotes les preocupaba Jesús y querían verlo muerto. También me querían ver muerto a mí. Eso no quiere decir nada. ¿Qué más puedes decirme? Sé que nunca me lastimaría como lo estás haciendo tú. Porque era débil. No, era fuerte. Era muy fuerte. También era suave. Era el tipo de persona que uno quiere como amigo, no como tú. ¡Ay! Un revolucionario no tiene tiempo para la amistad. Si quieres saber más sobre él, pregúntale a su madre, María. ¿El Hijo de Dios tiene una madre y vive aquí? Muy cerca. Tan cerca que vio a su hijo morir hoy. Si me prometes no lastimarla, te diré dónde ella vive. Sí, dímelo. Y ella cree que era el Hijo de Dios. Necesito saberlo. ¿Quién me dijo que era? No, no le dije. Mi nombre es Barrabás. ¿Barrabás? Tú, sobre todo, no puedes entrar aquí. No, espere.
Usted no entiende. Tengo que ver a su madre. Tengo que verla. Está bien, Sara. Que entre. Necesito saber algo. Quiere saber si mi hijo era también el hijo de Dios, ¿verdad? Sí, sí lo era. ¿Pero cómo puede ser? Usted es su madre. ¿Cómo puede haber dado a luz al hijo de Dios? Tuve la bendición de ser parte del milagro. ¿Qué pensaría si te dijera que antes de mi boda, un ángel me visitó? ¿Un ángel? Sí. Y el ángel me dijo que iba a tener un hijo. Un niño que era el hijo de Dios. ¿Quiere decir que lo sabía desde el principio? Sí. Fue tarde en la noche mientras dormía. Entonces me despertó una brillante luz. No tengas miedo, María. Soy un mensajero enviado por Dios para darte la maravillosa noticia de que estás embarazada. ¿Embarazada? Eso no es posible. Soy virgen. No estoy aún casada. María, para Dios, todo es posible. El niño que llevas es el hijo de Dios. Imagínate cómo me sentí al recibir esa noticia tan asombrosa. Estuve llena de gozo y de temor. Me preocupaba José, mi prometido. Temía que no iba a querer casarse conmigo cuando supiera esa increíble noticia. No me tuve que preocupar. Dios se ocupó de eso también. José, tengo que decirte algo. Está bien, María. Un ángel también se me apareció. Me lo explicó todo. Y me dijo que debemos llamar al niño Jesús. ¡Ay, José! Quizá José y usted lo soñaron. Todos los padres piensan que su niño es especial. No fue un sueño. Además, la visita del ángel fue solo el comienzo. Jesús nació en Belén, donde José y yo habíamos ido a pagar los impuestos. Cuando llegamos, no había lugar donde quedarnos, así que tuvimos que dormir en un establo. ¿Con 9 meses de embarazo durmió en un establo? No solo dormí allí, sino que también allí nació Jesús. Y como no teníamos una cuna, lo colocamos en un pesebre. ¿Qué? ¿El Hijo de Dios nació en un establo para animales? Sí. Y cuando nació, fue el momento más feliz de mi vida. No importaba que hubiera nacido en un establo. Lo que importaba era aquel milagro vivo. Los ángeles visitaron a los pastores que cuidaban los rebaños en la noche y les dieron las buenas noticias. Había nacido un Salvador, Cristo el Señor. Unos sabios del Oriente vieron una estrella que brillaba sobre el establo y la siguieron hasta allí. Dijeron a los que encontraron por el camino que la estrella era la señal de que el rey de los judíos había nacido. ¡Cuánta atención alrededor de un niño! Creo que eso preocuparía mucho a los poderosos. Así fue. Herodes, el rey de Judea, tuvo pánico. Él creía que Jesús era un rey terrenal. Si nos hubiéramos quedado allí, Herodes habría enviado a matar a Jesús. Así que recogimos las cosas y nos fuimos rápidamente a Egipto. No fue hasta que Herodes murió que dejamos Egipto y regresamos a Nazaret. En Nazaret fue donde creció Jesús. ¿Y Jesús sabía que era el Hijo de Dios? Él sabía quién era. Pero en Nazaret, Jesús creció como cualquier otro niño. Ayudaba a su padre con la carpintería. Creció hasta ser un chico fuerte, sensible e inteligente. Fue muy fácil olvidar cuán especial era. Era como uno de nosotros, excepto una vez, cuando tenía 12 años. ¿Qué es lo que pasó? Habíamos ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Había mucha gente. Camino a casa, notamos que no estaba con nosotros. Estábamos horrorizados, como cualquier padre que hubiera perdido a su hijo en una ciudad tan grande. ¡Jesús! ¡Jesús! Después de buscar por todas partes, llegamos al templo donde habíamos estado orando. Entramos a ver si alguien allí nos podía ayudar.
Imagina nuestra sorpresa al encontrarlo en el centro de un grupo de maestros religiosos. Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo estábamos atemorizados buscándote. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Sabían que estaría en la casa de mi padre. Era muy sabio para su edad y, como ves, aún entonces Jesús sabía que estaba aquí con un propósito y que su verdadero padre era Dios. Me ha dado mucho en qué pensar. Si lo que dice es cierto, entonces Jesús fue al menos un gran profeta. Era el Hijo de Dios. Nada menos que eso. Con toda honestidad, María, es difícil creer eso solo porque me lo diga. No eres el único que duda en el mundo, Barrabás. Estoy acostumbrada. Pero si de veras estás interesado, tengo una sugerencia para ti. ¿Qué es? Tengo que saber la verdad acerca de él. Sin ofenderla, María, pero usted es su madre. Se supone que hable bien de Jesús. Tengo que saber si él era hijo de Dios o no. ¿Por qué no vas a ver a Benjamín? Vende vasijas de barro en el centro de la ciudad. ¿Dijo Benjamín? Pregúntale sobre Jesús. A ver si lo que te dice te convence más. Mire, siento mucho lo que ha sucedido. Pero yo no quería morir tampoco. Lo sé, Barrabás. Me hizo bien recordar. Jesús te hubiera recibido. Por eso yo lo hice. ¡Vean las cazuelas, las vasijas! ¡El último día para estas ofertas! ¡Mañana regreso a casa! ¿Benjamín? Necesito hablarte. Estoy muy ocupado. Hoy no tengo tiempo. Es acerca de Jesús. Oh, bien. Oigan todos, es hora del descanso. Volveré en unos minutos con las mejores ofertas. Ven conmigo. Conozco un lugar donde podemos conversar en paz. ¿Conociste a Jesús? Oh, sí. Conocí a Jesús. Es terrible lo que le hicieron ayer. No merecía morir. ¿Y crees realmente que era el Hijo de Dios? No importa lo que yo creo. En vez de eso, te diré lo que yo sé. Nunca olvidaré el día que lo conocí. Las calles estaban llenas. Jesús, y la gente quería Jesús le prestara atención. Sana mi ceguera, Señor. Por favor, oí decir que tú puedes sanar a los enfermos. Por favor. Por favor. Aquí estoy. Te lo ruego, Señor. No quiero riquezas. No quiero poder. Solo quiero ver de nuevo. Ayúdame. ¡Oh, Señor! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Señor, gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Y pudo verlo todo. Ah. El cielo azul, los árboles verdes, y en especial, el dulce semblante de Jesús, el Hijo de Dios, que con su mano había sanado una enfermedad muy larga. Y te dejaste engañar. Te apuesto el salario de Pilato de un mes a que ese no era ciego. ¿No? ¿Y quién crees que era? Pues solo alguien que se hizo pasar por ciego. Para que Jesús hiciera creer que lo sanaba. Es el truco más viejo del mundo. Estoy seguro de que no fue un truco. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque el ciego era yo. ¿Tú? Sí. Te darás cuenta de que ahora puedo ver perfectamente bien. Me imagino que estás seguro de que era el Hijo de Dios. Todo lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Pero piénsalo bien. ¿Qué hombre, sino el Hijo de Dios, podría hacer eso? Quizá un mago. Mira, Barrabás, no es un truco. ¡Puedo ver! Fue un milagro. Pero, ¿estás seguro entonces de que era el Hijo de Dios? Sí, estoy seguro. Pero si tú no lo estás, debes visitar a un hombre que vive un poco más al norte. Ve por el camino hasta el pozo, dobla a la derecha y lo encontrarás en el pueblo. ¡Hola, amigo! Hola, hola. ¿En qué puedo ayudarte? Benjamín, el alfarero, me dijo que te hablara. ¿Benjamín? Hace años que no lo veo. Ve bien para ser ciego, ¿no te parece? Dice que no es ciego desde que Jesús lo sanó.
Lo sé. Fue maravilloso. Oye, solo quiero terminar el trabajo antes de que anochezca. Bien, ¿de qué querías hablarme? Dime, ¿crees que está diciendo la verdad? ¿Quién? ¿Benjamín? Por supuesto. Sanar a un ciego no fue gran cosa para Jesús. Hizo milagros mucho más grandes que ese. ¿Conocías entonces a Jesús? ¿Lo conocía? Sí. Fuimos amigos. ¿Amigos? ¿Cómo se puede ser amigo de alguien que se cree el Hijo de Dios? Ya. En realidad, fuimos buenos amigos. Y no solo creía que era el Hijo de Dios, él fue el Hijo de Dios. ¿Pero cómo se puede estar seguro de algo así? Bueno, cuando mueres y resucitas, estás listo para creer en cosas que antes te resultaban imposibles. ¿Dijiste que habías muerto? Fue hace mucho tiempo. Adelante, come. Te lo contaré todo. Recuerdo que mi hermana tenía la esperanza de que Jesús llegara y orara por mí. Pero no llegó. Estaba muy mal. Más y más débil hasta que nada. Lo que recuerdo después es una luz y el sonido de alguien que me llamaba. ¡Lázaro! ¡Sal! Yo estaba envuelto en una mortaja tan apretada que casi no me podía mover. Pero me moví. Y recuerdo que caminé hacia la luz. Casi no veía. Era tan fuerte. Y allí estaba esperándome Jesús. Dijo mi nombre y yo estaba vivo. Amigo, ¿me quieres decir que Jesús te levantó de los muertos después de 4 días? Sí. Es más, esa es una de las razones por las que los fariseos querían que desapareciera, porque podía hacer milagros. Hablaba directamente con su Padre, Dios, y sus oraciones fueron contestadas. Los fariseos no sabían cómo lidiar con eso. Pero si Dios es el Padre de Jesús, entonces ¿por qué no lo salvó ayer? ¿Por qué lo dejó sufrir así? Ningún padre quiere ver a su hijo golpeado y asesinado. Eso no tiene sentido. No tengo todas las respuestas, pero sí tengo una fe inquebrantable. Tener otra oportunidad de vivir te hace creer. ¿Así que me lo aseguras? Sí. En lo que a mí respecta, Jesús fue el Hijo de Dios. Pero quizás sea hora de que hables con algunos de sus discípulos. Ellos son los que pasaron más tiempo con él. Ve y busca a Pedro junto al mar. ¿Discípulos? Sí. Jesús viajaba con 12 hombres que estudiaban sus enseñanzas. Pedro era uno de ellos. Gracias. Trataré de encontrarlo. Dile a Pedro que Lázaro le manda saludos. Sí. Gracias de nuevo. Perdón. Busco a un pescador llamado Pedro. ¿Buscas a Pedro, dices? Ella, allá está. Pero si buscas pescado, él no salió hoy. Es que crucificaron ayer a un amigo de él. Sí, lo sé. Ah, pobre hombre. Parece que no quiere creer que sucedió de verdad. Estoy comenzando a sentirme así también. Gracias. No tengo pescado hoy. Prueben el otro bote. No vine por pescado. Tú eres el que la gente escogió en vez de Jesús. ¡Oh! Es por ti que está muerto. Pedro, sabes que eso no es verdad. No puedo creer que haya muerto. Barrabás, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarte? En verdad, no lo sé. ¿Y por qué estás tú aquí? Te digo que no lo sé. No sé cómo explicarlo. Hasta ayer estaba contento tratando de iniciar una revolución. Tenía un propósito. Tenía gente que hacía lo que yo mandaba. Entonces aparece Jesús por la calle cargando la cruz y me mira. En sus ojos vi algo que no puedo explicar. Tanta fortaleza, tanta paz. Y luego, cuando lo levantaban en la cruz, lo vi de nuevo. Hubo relámpagos, terremotos. Miren, necesito saber si era el Hijo de Dios o no. ¡Tengo que saberlo! Sí. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Qué viste cuando Jesús te miró? Había algo diferente en él.
Algo que nunca antes había visto. Eso me suena muy familiar. Pedro, ¿por qué no le cuentas acerca de la primera vez que comprendiste que estabas viendo algo que no habías visto antes? ¿Sabes? ¿Cuándo comprendiste quién era realmente Jesús? ¿Tú lo viste también? ¿Lo recuerdas? Creo que nunca olvidaré ese día, aunque quisiera. Todo pescador sabe que no puede confiar en el mar. Puede ser el día más tranquilo que hayas visto, pero puede aparecer una tormenta como una emboscada romana. En el nombre del Padre, te ordeno que te calmes. ¡Sálvanos, Señor! Nunca olvidaré cómo Jesús nos miró y sonrió. Nos quedamos boquiabiertos, como imaginarás. ¿Quién es este? Nos preguntamos, que hasta el viento y las olas le obedecen. Me imagino que Jesús sabía que tenía que demostrarnos que era quien decía ser. Creímos que íbamos a morir. En ese momento, no confiábamos. Pero desde ese día, creímos en él. Pero pudo haber sido una coincidencia. A veces la gente tiene suerte con cosas así. ¿Por qué no le cuentas acerca de...? Ya sé a lo que te refieres. Hubo otra ocasión. Todos estábamos en mi barco. Era muy tarde por la noche, unas horas antes del amanecer. Los vientos eran terribles y luchábamos contra las olas para mantenernos a flote. Estábamos aterrorizados. Entonces vimos algo en la distancia que se acercaba al barco. Nos asustamos aún más. Sí, aunque no lo creas. Pensamos que era un fantasma. Entonces escuchábamos a Jesús decir que no temiéramos. Pero yo todavía no estaba seguro. Pudiera ser un fantasma o algo así. Pues yo parecía dudar un poco. Sí, solo un poco. Está bien. Dígame terminar, Lucas. Miré, le grité al fantasma y le dije, Señor, si eres tú, dime que vaya caminando a ti sobre el agua. Muy bien, Pedro. Ven a mí. Hey, espera un momento. ¿Caminaste también sobre el agua? Sí. Solo por un momento, cuando creí de todo corazón que Jesús era el Hijo de Dios y que todo le era posible. Desafortunadamente, fue un momento muy breve. De repente, comencé a dudar. Comencé a pensar en lo profunda que estaba el agua y en las olas, y que lo que estaba haciendo era imposible. ¿Por qué tenía tan poca fe y por qué había dudado de él? No pude contestarle. Y tampoco podría hacerlo ahora. Realmente, luché contra la duda todo el tiempo que lo conocí. ¿No estaba seguro de que era el Hijo de Dios? Todos tuvimos dudas. No porque no creyéramos que era el Hijo de Dios, sino porque no comprendíamos el significado y la importancia de su ministerio. No entendíamos el verdadero poder de Dios. Él nos dijo que estaba aquí con un propósito. No comprendí que ese propósito era morir. ¿De qué están hablando? El hombre que sanaba enfermos, levantaba a los muertos, calmaba el mar, caminaba sobre el agua, fue enviado por Dios, su Padre, a morir. En esa cruz, ayer, en mi lugar. Te salvaste para que el plan de Dios para Jesús se cumpliera. ¿El plan de Dios? ¿Qué plan puede ser tan importante para que un padre sacrifique a su único hijo? Creo que Barrabás debe conocer a los otros discípulos. Sí, tienes razón. Éramos 12 los que seguíamos a Jesús. Donde quiera que iba, sus discípulos. Ven y conocerás a los otros que conocieron bien a Jesús. Oh, sí, por poco me olvido. Lázaro me dijo que te saludara, Pedro.
¿Hablaste también con Lázaro? Eres difícil de convencer. Ahora que conocen a Barrabás, seguramente se preguntan por qué está aquí. Estoy aquí porque necesito saber algo. Necesito saber si el hombre que murió en la cruz por mí era de verdad el Hijo de Dios. Si es todo lo que necesitas saber, te contestaré. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Siéntate, Barrabás, y te contaré sobre nuestro amigo. Creía que ustedes eran 12. Solo veo 11. Uno de nosotros lo traicionó, Barrabás. Creo que hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido. Siéntate, Barrabás. Déjanos contarte la historia como es. Jesús fue un amigo muy querido. Y siguen llamándole amigo. Así es. Eso es lo que será siempre para mí, el mejor amigo que he tenido y que tendré en mi vida. Pero, ¿cómo puede ser eso? Si él era el Hijo de Dios, ¿por qué se iba a ocupar de gente como ustedes? ¿Y por qué no? Bueno, no quiero ofenderlos, pero ustedes no son reyes o líderes o gente importante. Gente con la que el Hijo de Dios debería codearse. Tocaste uno de los puntos más interesantes acerca de Jesús. Él amaba a todo el mundo. Así es, pero aún hay más. Jesús prefería estar con los marginados. Era amigo de los enfermos, los pobres y la gente que todos daban de lado. ¿Te refieres a gente como yo? Eso sí. Así es. Pues sí, has dicho lo cierto. Gente como tú. Fue amigo de cada uno de nosotros. Y hubiera sido tu amigo también si hubiera tenido la oportunidad. ¿Cómo pueden estar seguros? He hecho cosas muy malas. Pero Jesús fue muy bondadoso con todos. No le importaba lo que habías hecho. Fue tan extraño. A veces hacía cosas que no comprendíamos. ¿Cómo qué? ¿Recuerdan cuando estábamos en Judea? Jesús estaba predicando y como siempre todos prestaban atención. Pero de repente algo comenzó a molestar a la gente. Resultó ser un leproso que quería ver a Jesús. La gente se separó como el mar muerto. Todos tenían temor de contraer la enfermedad, que es muy contagiosa. Es la ley de la supervivencia, alejarse de los leprosos. Todos saben eso. Y allí, frente a Jesús, estaba el hombre que había sido rechazado por los demás sin ninguna compasión. Pero Jesús nos sorprendió extendiendo su mano y tocando al hombre. Señor, no puedo creer que me toques. Nadie me toca. Gracias por interesarte en mí. El Señor se hizo amigo del leproso ese día y también hizo milagros. Solo con tocarlo, el leproso sanó. ¿Qué? ¿El leproso sanó? Sí, ese día fue increíble. La multitud no podía creer lo que veía y nosotros tampoco. Pero lo que más me conmovió fue ver cómo Jesús le mostraba bondad al leproso. No temía por su propia vida. Sí, no puede ser más indeseable que un leproso. Y Jesús no dudó por un momento en mostrarle su compasión. Esa es una de las razones por las que es fácil llamarle amigo. Si se reunía con los leprosos, ¿por qué no va a ser amigo tuyo? Así es. Es verdad. ¿Recuerdan cuando unos padres trajeron a sus niños para que él los bendijera? Me preocupaba que se fuera a molestar por la presencia de los niños y traté de alejarlos. ¡Vamos, vamos, vengan! ¡Vamos, eso es! ¡Fuera, fuera! Jesús vio lo que hacía y me detuvo. Pedro, deja que los niños vengan a mí. No los detengas, porque de ellos es el reino de los cielos. Te aseguro que quien no tenga la fe de ellos no entrará en el reino de los cielos. Yo me preocupaba de que los niños fueran a entorpecer la seriedad del mensaje de Jesús y resulta que me dice que ellos tienen un mensaje para mí. ¡Tengan fe! Su mensaje era uno de amistad, de amor. Piensa en lo que dijo. Ama a tus enemigos. Haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti. No te preocupes de lo cotidiano. Si tendrás suficiente comida, bebida y ropa. ¿No es la vida más que el alimento y la ropa? Dios cuidará de ti.
tienes tan poca fe. A juzgar por nuestro amigo, también tiene mucho sueño. ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morirme así! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡No quiero morirme! ¡No! ¡Alguien que me ayude! ¡Padre! Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡No! ¡No! Padre, perdónalos. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Barrabás, ¿qué pasa? Es que en mi sueño vi a Jesús que me miraba con tanta compasión. Eso es lo que vi antes. Y me asusté. Mientras lo estaban azotando y torturando, pensaba en mí. Se preocupaba por mí, aunque yo no le conocía. Pensaba en mí. Murió por mí. Por eso sé que era el Hijo de Dios. En el momento en que debía odiarme, me mostraba compasión. Y cuando la gente lo insultaba y lo escupía, él amaba. Mientras moría en la cruz, lo escuché decir, perdónalos. Le preocupaba la ira de Dios sobre nosotros. Ningún hombre ordinario podría pasar por todo eso y todavía amar a los que lo mataban. Y ya ha estado muerto por 3 días. ¡Qué tonto he sido! Si lo hubiera podido conocer... ¿Dónde está su tumba? Lo sepultaron en una tumba prestada cerca del Gólgota. ¿Por qué? Voy a decirle adiós. Tengo que decirle adiós. ¡Puedo creerlo! He llegado tarde hasta para decirle adiós. Me pregunto a dónde habrán llevado su cuerpo. ¿Quién se habrá llevado su cuerpo? Oh, ¿qué te han hecho? No supe entonces que clavaban en la cruz las manos que hicieron al ciego ver. ¿Por qué nadie me dijo que sobre las aguas los pies que anduvieron fueron esos mismos pies? Había tanto aún por saber que tenía que entender. ¿Por qué permitió que su hijo muriera en vez de un culpable como yo? Perdónalos. No sabía que eras el Hijo de Dios, cuyo hogar es el cielo sin fin. Y al mirar a tus ojos, pude ver el amor de Dios por mí. Había tanto aún por saber que tenía que entender. ¿Por qué permitió que su hijo muriera en vez de un culpable así como yo? En el nombre del Padre, te lo ordeno, detente. Había tanto aún por saber que tenía que entender. ¿Por qué Dios permitió que su hijo muriera en
en vez de un culpable, así como yo. ¡No! ¡No! Lo que ha pasado no es cierto. Mi vida es mucho más importante que la de un pobre tonto. Había tanto aún por saber que tenía que entender. ¿Por qué Dios permitió que su hijo muriera en vez de un culpable así como yo? El culpable soy yo. Él no merecía morir. Debía haber estado yo en esa cruz. Debía haber sido yo. ¡Barrabás! 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 ¿Por qué están tan contentos? ¡Jesús está vivo! No digas tonterías. Lo sé, lo sé. Al principio no lo creí, pero lo he visto. El Señor ha resucitado. Es el milagro más grande de todos. ¿Quieres decir que...? Ajá. ¿De verdad? Ven conmigo. Estamos perdiendo el tiempo. Dijo que nos veríamos aquí. No nos decepcionará. Bien, bien. No lo creo, pero me quedaré por si acaso. Tomás, ¿tú no lo crees? No lo creeré hasta que no vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mi mano en la herida de su costado. Pues muy bien, Tomás. ¡Señor! Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. No sigas siendo incrédulo. Cree. Sí, señor. Lo siento tanto. Por favor, perdóname. Tus pecados están perdonados. Vayan en paz. Levántense ya. Reciban las bendiciones de mi Padre. Amigos míos, me ha sido dada autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a ser discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a esos discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado. Y estén seguros de que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Él era el Hijo de Dios? No, Tomás. Él es el Hijo de Dios. Thank you.